El reino animal está dividido en innumerables especies. Muchas de ellas sirven de presa a otras más poderosas. Los hombres, en cambio, formamos una sola especie, una unidad original. A pesar de la diversidad de colores y razas, pertenecemos a la misma naturaleza humana. Somos hermanos. Pero, ¿es posible la fraternidad sin un padre común? Esa paternidad nace del designio amoroso de Dios de crear al hombre a su imagen y semejanza, dignidad única, ennoblecida por el don de la libertad. Y el de la sociabilidad. El libro del Génesis muestra que Yahvé no abandonó su criatura a la soledad. Le dio una compañera y aseguró generosamente su sustento. A ellos y sus descendientes les entregó el planeta entero con sus riquezas. Algunas de ellas, como los minerales más útiles, las ocultó para que las descubrieran con su inteligencia y las transformaran con su trabajo. No distribuyó esos tesoros por igual en todas las regiones. ¿Por qué? Para unir más a los pueblos, incluso allende los mares, mediante el intercambio de mercancías. Así lo explicaba ya San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Los hombres deberían siempre necesitarse y ayudarse mutuamente. Cada ser humano está relacionado con cada uno de los otros seres humanos. Ninguno de nosotros es individuo autónomo de la modernidad. No existimos sin una familia. No existimos fuera de un ambiente. No existimos elevados por encima de una cultura.